esta hora vamos de inmediato a la Asamblea Nacional. Así es, Barry. Nosotros establecemos contactos del Palacio Federal Legislativo cuando inicia una nueva sesión dentro de este espacio que es la sede del Poder Legislativo de nuestro país. Inicia la discusión parlamentaria en torno a la primera discusión del proyecto de ley orgánica de extinción de dominio, una iniciativa que acaba de ser aprobada por urgencia parlamentaria para ser debatida el día de hoy. Expone ante la Cámara de los Diputados y Diputadas el contenido de este proyecto. El diputado Diosdado Cabello, escuchemos su intervención. Un saludo para todos y todas ustedes, un saludo afectuoso, respetuoso. Nos toca hoy en el día de hoy, y agradezco esta oportunidad que me da el Bloque de la Patria, de presentar ante esta honorable Asamblea Nacional una propuesta de ley orgánica. Una propuesta de ley orgánica que tiene mucho que ver con lo que ha estado ocurriendo en los últimos días. Sabe el país todo, sabe Venezuela entera, que desde hace algún tiempo nuestro hermano presidente Nicolás Maduro ha estado alertando, ha estado poniendo al tanto de un flagelo que le causa daño a toda una sociedad. El cuerpo social de un país lo daña, como es el flagelo de la corrupción. Vicios, desviaciones, una corrupción que va más allá de los funcionarios públicos, una corrupción que incluye a empresarios, asociados, a amigos, etcétera, etcétera, en detrimento del patrimonio nacional, en detrimento de unos recursos que pudieran ser utilizados por el Estado venezolano para distintas actividades del bien colectivo, del bien común. Y esto viene desde el momento, esta lucha anunciada por el compañero presidente Nicolás Maduro no es nueva. Desde que el compañero comandante Hugo Chávez llegó a la presidencia de la República, se dio inicio a esta batalla. Compañero Jorge, en su intervención en una de las sesiones pasadas, hizo un recuento de lo que pasaba en la Cuarta República y en ese recuento había un solo preso, el chinito de Recade. Los más jóvenes probablemente no les suena quién era. Uno solo fue detenido. Para el resto no había justicia, pero una sociedad de cómplices. Llegó el comandante Chávez y rompió con la sociedad de cómplices. Rompió. Y se inicia esta batalla en varios frentes. PDVSA, el sistema de justicia, también denunciado por el presidente Nicolás Maduro y haciendo uso de esta constitución, creó una comisión para la revolución judicial de todo el sistema judicial, que ha ido avanzando, que ha ido avanzando. Luego, sobre quienes llegan al poder en cargos de elección popular y terminan vinculados a grupos de delincuentes o a actos de corrupción. En el día de ayer, seguramente ustedes están enterados, la Policía contra la Corrupción se trasladó al Estado Bolívar y fueron detenidos parte de la directiva de la CBG, puesto a la orden de los tribunales. Puestos a la orden de los tribunales, garantizándole todos sus derechos humanos. Todos sus derechos humanos. Con esto no nos van a chantajear a nosotros, lo dijimos. Vimos desde un principio, el que no quiera aparecer en algo no se meta, no se vincule, no lo puede decir de otra manera pues. Y algunos sectores de la oposición hacen fiesta, también hemos dicho que esa fiesta se va a acabar cuando aparezcan sus corruptos, y ahí dirán
con mis corruptos, no te metas. No, nosotros no nos importa en verdad de qué color político sea. Estén donde estén, caiga quien caiga, no nos vamos a detener. Pero ahí surge, compañero presidente, compañeros parlamentarios, qué hacer con los recursos obtenidos de manera ilícita por quienes cometen este tipo de hechos. ¿Qué hacer? De repente una de estas personas que hasta ayer andaba en un carrito pequeño, hace 2 años, y que hoy tiene un avión y no tiene manera de explicarlo, salvo por los vínculos de hechos ilícitos, ¿qué hacer con los bienes que están siendo retenidos? Por ejemplo, si usted le retiene un avión a uno de estos delincuentes, si en 3 meses usted no dispone de ese avión, chatarra. Chatarra. Si ese señor tiene un yate de... ¿cuántos pies es que era? 100, de 100 pies. De 100 pies. Pie. De 100 pies. 100 pies el animalito. De 100. Póngale el que ustedes quieran. Dicen que el que compra un yate se alegra cuando lo compra y cuando lo vende, por el mantenimiento. Y usted lo tiene allá en una marina, un yate que vale 20, 30 millones de dólares, que valen. Y si usted no le hace el mantenimiento adecuado, destrozado. Los que tienen yate saben. Espero que nadie tenga yate aquí. ¿Ah? Espero que nadie tenga yate. Espero. Luego, ¿qué hacer con eso? Porque esos dineros robados son dinero del pueblo. Son dinero de nuestro pueblo, que deben ser administrados por el Estado y ser usados en atender a nuestro pueblo. Concentrado. Bienes de dinero, ¿no? Porque hay que esperar que termine el juicio penal. Por eso hablamos de una ley orgánica que va a permitir desarrollar principios de esta Constitución. Porque el juicio penal es una cosa, pero los bienes incautados a un delincuente es otra cosa, totalmente distinta. Porque... ¿por qué alguien roba? Acumulación de riqueza. Y si usted lo mete preso y el tipo se porta bien y se acoge a una cosa que llaman delación, en vez de 20 años termina pagando 3 años y sale de ahí a disfrutar lo que se robó. ¿Le suena? No suena a todos, ¿verdad? Porque no ha habido una decisión en ese sentido. Recientemente, el Estado venezolano acaba de crear el Servicio Especializado para la Administración y Enajenación de Bienes Asegurados incautados, decomisados y confiscados. Un solo ente. Ahora, ese ente atenderá a los aviones, las lanchas, chatarra, pues. No puede disponer una casa, el que sabe pues que si no vive nadie ahí, se deteriora. Porque necesita un mantenimiento mínimo y la presencia de alguien. Yo voy a hacer un resumen de esta ley, perdóname, compañero vicepresidente, compañero parlamentario, que me tome un poco de tiempo, pero creo que es necesario. Porque esto es un problema de todos nosotros, esto no es un problema del presidente Nicolás Maduro nada más. Esta pelea la vamos a ganar todos juntos y todas.
pudiera haber alguien que no le guste esta ley, porque le va a meter las manos en los bolsillos a los ladrones. Pudiera haber alguien. Pero va a poner orden y va a permitir la toma de decisiones. Con esta ley, el que tenga amigos, que tenga un amigo y sepa que es corrupto, lo puede agarrar la brisa él también. No puede agarrar la brisa también. Voy a leer esto y luego leo la ley, la exposición de motivos directamente. Las actividades delictivas, ley orgánica de extinción de dominio. Ley orgánica de extinción de dominio. Nosotros no estamos inventando nada. Hay acuerdos que tiene el Estado venezolano. Por ejemplo, con las Naciones Unidas. Lo que pasa es que las Naciones Unidas es experta en proteger a los capitalistas que se roban el dinero de los pueblos. Ojalá ayudaran, pues. Las actividades delictivas, especialmente las relacionadas con la corrupción, la delincuencia organizada, el financiamiento al terrorismo, la legitimación de capitales y tráfico ilícito de sustancias psicotrópicas y estupefacientes, tienen un impacto negativo sobre la sociedad. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela asume como una línea transversal el combate contra estas prácticas delictivas. Así, el texto constitucional declara la imprescriptibilidad de las acciones dirigidas a sancionar los delitos contra el régimen, contra el patrimonio público o el tráfico de estupefacientes. Esos delitos es hereditario casi, pues, vitalicio, hasta que el Estado actúe. Además, faculta al Estado para confiscar mediante sentencia firme los bienes de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras vinculadas con delitos cometidos contra el patrimonio público y el tráfico ilícito de sustancias psicotrópicas y estupefacientes, así como los bienes de quienes se hayan enriquecido ilícitamente al amparo del poder público. Dentro de este marco, el proyecto de ley orgánica de extinción de dominio busca fortalecer las capacidades del Estado para combatir con eficiencia estas prácticas delictivas, incorporando al ordenamiento jurídico venezolano un instrumento de política criminal como es la extinción de dominio, que complementa el conjunto de medidas institucionales y legales adoptadas por Venezuela en esta materia. La extinción de dominio es una fórmula jurídica que permite transferir al Estado la titularidad de los bienes relacionados con actividades consideradas como delito en la legislación contra la corrupción, la delincuencia organizada, el financiamiento del terrorismo, la legitimación de capitales y tráfico ilícito de sustancias psicotrópicas y estupefacientes, aun cuando no se haya dictado sentencia en el proceso penal correspondiente. El proceso penal, el juicio penal y en otra ruta. La figura de la extinción de dominio procede mediante sentencia, sin contraprestación ni compensación de ninguna naturaleza. La solicitud la formula el Ministerio Público y la resuelve un tribunal de control a través de un procedimiento breve y simplificado. Es importante resaltar que la propiedad privada adquirida legítimamente se encuentra reconocida como derecho humano protegido por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y diversos tratados internacionales ratificados por la República. La sacrosanta propiedad privada, ¿no? Sin embargo, este derecho no es absoluto y no puede ser reconocido cuando se trate de bienes obtenidos producto de actividades ilícitas. Tampoco gozarán de protección constitucional ni legal los bienes destinados a esas actividades contrarias a la ley. Tiene derecho a la propiedad siempre y cuando sean de origen lícito. El proyecto de ley incorpora diversos elementos contenidos en ley modelo sobre extinción de dominio, preparado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC.
y la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, entre otros instrumentos relevantes. El proyecto comprende 46 artículos distribuidos en 4 capítulos. El capítulo primero desarrolla las disposiciones generales de la ley, incluyendo la determinación de los bienes que son susceptibles de extinción de dominio. Destaca en este capítulo la incorporación del principio de imprescriptibilidad, según el cual la acción para la declaratoria de la extinción de dominio es imprescriptible, distinta e independiente de la persecución y responsabilidad penal. Me explico. Si alguien cometió un delito hace 5 años, le sale esta ley también. Hace 10 años, le sale esta ley también. En el capítulo 2 se prevé un conjunto de garantías procesales específicas de las personas sometidas a la extinción de dominio que complementan el marco de derechos reconocidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los tratados internacionales ratificados por la República. No le vamos a violar los derechos humanos a nadie, pero lo que te robaste es del Estado y es de nuestro pueblo. El tercer capítulo desarrolla el procedimiento aplicable para la extinción de dominio. Este proceso se inicia por solicitud del Ministerio Público y culmina con la decisión adoptada por un juez o jueza de control en el marco de un proceso contradictorio y concentrado. Contra la decisión del juez de control proceden los recursos de apelación y el recurso propio de acudir al, ¿cómo se llama?, revocatorio, ¿eh? Revocación, de acudir ante el propio tribunal, garantizando así el derecho a la doble instancia, que tiene derecho a la defensa. En el marco del procedimiento también se van a crear jueces especiales para este tema, juzgados especiales para este tema, juzgados especiales para este tema. Lo voy a decir hoy. Quien asuma esas responsabilidades en tribunales especiales, si se determina negociando con los implicados, se le aplicará el mismo procedimiento que los implicados. Lo estoy diciendo hoy, para que no quede dudas, para el que vaya a asumir una responsabilidad de esa naturaleza, sepa cuál va a ser su función. Aquí no hay gallo tapado. Muy claro. ¿Por qué? Porque nos encontramos con jueces especialistas en un área que terminan devolviéndole a los narcotraficantes sus bienes. Entonces, advertimos con tiempo. En el marco del procedimiento, el tribunal de la causa puede acordar medidas cautelares de prohibición de enajenar y gravar, incautación, embargo o decomiso cuando fuere necesario y urgente asegurar un bien sobre el cual presumiblemente pudiese recaer la extinción de dominio y concurran motivos fundados. El capítulo 4 incluye las disposiciones relacionadas con la administración y destino de los bienes sujetos de extinción de dominio como una innovación importante. Esta ley permite enajenar a título oneroso los bienes vinculados con actividades ilícitas luego de acordada la extinción de dominio y destinar los recursos obtenidos a alimentar el Tesoro Nacional. El proyecto de ley concluye con una disposición derogatoria general mediante la cual se derogan todas las disposiciones normativas que coliden con esta ley. Puedo decirle. Objeto, perdónenme aquí, artículo 1, esta ley tiene por objeto establecer mecanismos que permitan la identificación, localización y recuperación de los bienes relacionados o derivados de actividades ilícitas y la extinción de los derechos relativos al dominio de los mismos a favor de la República sin contraprestación ni compensación alguna. Está la finalidad, principio, está el capítulo 1, definiciones. Y me gusta este artículo que se llama bienes sujetos a la extinción de dominio. Lo voy a compartir con ustedes. Todo esto es para la discusión. La extinción de dominio, bienes sujetos a la extinción de dominio. La extinción de dominio podrá declararse en los siguientes supuestos. Bienes que sean derivados u obtenidos directa o indirectamente de actividades ilícitas en los términos previstos en esta ley.
está claro. Bienes utilizados o destinados a ser utilizados de cualquier forma en su totalidad o en parte para actividades ilícitas. Si usted tiene su avión y usted se prestó para cargar en ese avión un oro robado, su avión, que usted lo compró lícitamente, entra en el paquete. Aquí no va a haber excusa de nadie. Ojalá que los que han venido hablando bastante en estos días de la corrupción, en la revolución, esta ley les caiga bien también. La digieran. Bienes que sean objeto material de actividades ilícitas. Bienes que provengan de la transformación o conversión parcial o total, física o jurídica, de bienes derivados o obtenidos directo o indirectamente de actividades ilícitas, utilizados o destinados a ser utilizados de cualquier forma, en su totalidad o en parte para actividades ilícitas o objeto material de actividades ilícitas. Bienes de origen lícito, utilizados para ocultar bienes de ilícita procedencia. Guárdame este paquetico aquí en la casa, que ahí lo que hay son 10 millones de dólares que me robé. La vida es triste. Asuma su responsabilidad, que nosotros estamos obligados a asumir la que nos corresponde. Bienes de origen lícito, mezclados con bienes de ilícita procedencia. Bienes de origen lícito mezclado con bienes de ilícita procedencia. Usted, por ejemplo, pongo un ejemplo así sencillo. Es un ganadero que tiene 2000 búfalos y un amigo se robó por allá o compró con plata robada 2000 búfalos, guárdamelos aquí. Esos 2000 también entran en el paquete. Los otros, claro, pues están mezclados, ahí uno no sabe. Ahí uno no sabe, ¿ves? Bien, claro, lo usan para eso. Bienes que constituyan un incremento patrimonial no justificado, cuando existan elementos que permitan considerar razonablemente que provienen de actividades ilícitas. El paisano que andaba en su carrito y ahorita tiene una flota de escolta. Bueno, aunque en los últimos días esas escoltas no los he visto por algunos sitios, ¿no? Bienes que constituyan un incremento patrimonial, escuchen esto, de toda persona natural o jurídica relacionada directo o indirectamente con una persona investigada o sometida a una acción de extinción de dominio y que exista información razonable de que dicho incremento se derive de actividades ilícitas o delictivas anteriores a la acción de extinción de dominio, o de las personas que se hayan podido lucrar o beneficiarse de los bienes, frutos, productos, ganancias, rendimientos o permutas provenientes que se originen de actividades ilícitas o delictivas, sin que demuestren suficiente y fehacientemente el origen lícito de los mismos. Me refiero a unos señores que andan por ahí que les dicen testaferro. Anoten. Bienes que constituyen ingresos, rentas, frutos, productos o ganancias derivados de los bienes relacionados directo o indirectamente con actividades ilícitas. Bienes de origen lícito, cuyo valor sea equivalente a cualquiera de los bienes descritos en los numerales anteriores, cuando no sea posible su localización, identificación, incautación, embargo preventivo o aprehensión material. Bienes de origen lícito, cuyo valor sea equivalente a cualquiera de los bienes descritos en los numerales anteriores, cuando se acredita el derecho de un tercero de buena fe sobre el mismo bien. Me explico. Yo compré una casa con dinero robado, pero bueno, como es la ambición, esa casa ya no me sirve. Yo, 4 habitaciones, que voy a hacer yo con una casa de 4 habitaciones, si tengo escolta, tengo camioneta, necesito una de 8 o de 10, y voy y le vendo a mi hermano Jesús Suárez, la casa de 4. Suárez Churio no sabe nada, ¿verdad? Y Suárez Churio compró la casa sin saber que la otra casa era proveniente del delito. Ah, entonces yo voy contra bienes que tenga, no Suárez Churio, sino este que está aquí, que sean equivalentes al precio de la casa que le vendió a Suárez Churio. O sea, vender los bienes no les va a servir. No les va a servir para nada.
transmisión de propiedad, la extinción de dominio procede contra, sobre los bienes a que hace referencia esta ley, independientemente de que su propiedad se haya transmitido, escuchen esto, por causa de muerte o cualquier acto jurídico, quedando a salvo los derechos de terceros que hayan actuado de buena fe. Por ejemplo, en este procedimiento, bueno, voy a llegar al procedimiento, y lo voy a decir. Potestad, capítulo 2, garantía de los derechos humanos de quien está haciéndose el procedimiento. Procedimiento para la extinción del dominio es el capítulo 3, se inicia el procedimiento, se identifican y localizan los bienes. Facultades del Ministerio Público, asistencia, cooperación internacional, papá. Medidas cautelares que serían prohibición de enajenar y grabar, embargo preventivo, incautación, decomiso. La solicitud, ¿cómo se hace? El Ministerio Público procede ante el Tribunal de Control, ya con los bienes identificados, tienen laxos cada uno de ellos para responder y son laxos expeditos, rápidos, cero burocracia, cero mentira, plazamiento, nulidades, incomparecencias. Por ejemplo, si el fulanito o la fulanita se fue de Venezuela, no se puede hacer el juicio penal porque no está aquí. Se fue, pues. Aquí no, si no va ante el juez de control, igualito se hace la operación de extinción de dominio. Esté o no esté, como que fuera jueves, pues. Esté o no esté, se hace una audiencia, contenido de la sentencia, sentencias anticipadas, recursos, las apelaciones, la revocación, que tiene derecho cada uno de los, y la apelación es rápido, 5 días, 5 días está resuelto, administración y destino de los bienes. Administración de bienes objeto de medidas cautelares. Los bienes sobre los que se adopten las medidas cautelares previstas en esta ley quedarán de inmediato bajo la administración del organismo especializado creado o designado para tal efecto por el Ejecutivo Nacional, el cual velará por la correcta administración de todos los bienes de acuerdo con los principios de eficiencia y transparencia de la función pública. El Estado deberá asegurar la existencia de mecanismos estrictos de supervisión con respecto a la administración de los bienes incautados y decomisados. Ya se crea el servicio, está creado el servicio con una junta directiva, van a hacer un levantamiento de todos los bienes que el Estado está incautando en esta operación, pero que había incautado en operaciones anteriores y que se han desaparecido, que nadie sabe quién los tiene ahora, no vayan a decir no sabía, de la venta anticipada de bienes, destino de los bienes. Los bienes declarados en extinción del dominio público podrán ser enajenados a título oneroso por el Ejecutivo Nacional. Los recursos obtenidos de la enajenación de los bienes declarados en extinción de dominio serán destinados preferentemente a financiar el funcionamiento del sistema de protección social y la realización de los derechos humanos de nuestro pueblo. Garantizar el adecuado funcionamiento de servicios públicos de calidad. Recuperar y mantener y ampliar la infraestructura pública, financiar programas de atención y reparación a las víctimas de actividades ilícitas, apoyar el fortalecimiento de las instituciones encargadas del combate a la corrupción, la delincuencia organizada, el financiamiento al terrorismo, la legitimación de capitales y tráfico ilícito de sustancias psicotrópicas y estupefacientes, en particular las dependencias especializadas que participan en el proceso de extinción de dominio y la administración de los bienes. Esta ley contempla aquí, no lo leí, pero lo voy a buscar, una cosa muy interesante. No hay reserva en los bancos en este tema. Ningún banco puede decir, no te puedo dar la información. Deber de denuncia, todo funcionario público está obligado a denunciar cuando vea actividades de carácter ilícito. ¿Va? Me falta este detallito nada más. Colaboración y retribución. La persona que suministra información
que contribuya de manera eficaz y determinante a la obtención de evidencias o pruebas para la declaratoria de extinción de dominio, podrá recibir una retribución equivalente a un porcentaje del producto que el Estado obtenga por la liquidación de dichos bienes o del valor comercial de los mismos, dependiendo de su colaboración. Este porcentaje lo determinará el juez de la sentencia de oficio a petición del Ministerio Público. Yo valientemente asumo y denuncio a una persona, el Estado te va a gratificar por la denuncia que hiciste, que ha permitido al Estado recuperar recursos que eran de todos los venezolanos. Válido, ¿verdad? Bueno, miren. La idea de esto es buscar reparar los daños causados, al Estado y a nuestro pueblo. Yo estuve ayer, anteayer en PDVSA, el programa por allá en un campo de PDVSA. Yo pude notar en los trabajadores y las trabajadoras un alto espíritu, una indignación, que debo decir indignación, molestia y rabia, porque estamos en esta instancia, pero es otra cosa que tiene nuestro pueblo. Dije ahí algunas cosas duras y las voy a repetir en este hemiciclo, compañeros y compañeras. Estoy obligado a hacerlo. Comenzando dije, voy a leer los asistentes a este acto. Ojalá no tengamos que detenerlos luego. Yo les pido encarecidamente a los señores diputados y diputadas del bloque parlamentario, no se metan en vaina. No se metan en vaina. No va a haber perdón para eso. Porque nuestro pueblo confía en nosotros. No va a haber perdón para eso. No va a haber segunda oportunidad. No va a haber segunda oportunidad. No va a haberlo. Porque ustedes son aquí, o somos nosotros depositarios de la confianza de nuestro pueblo. Somos depositarios de la confianza de nuestro pueblo. Agradezco al señor presidente, agradezco a ustedes, hermanos y hermanas, darme la oportunidad de presentar esta ley orgánica que debe ayudar al Estado venezolano a atacar el flagelo de la corrupción y todos los delitos conexos que signifiquen daño al patrimonio, daño al sistema social, daño al cuerpo social de la patria, daño a nuestro pueblo, perjuicio a la nación. Moral en alto para enfrentar esto. Moral en alto para enfrentar la corrupción. Caiga, caiga. Buenas tardes a todas y a todos. Culmina su intervención el diputado Diosdado Cabello, quien acaba de presentar a la plenaria parlamentaria para su primera discusión este proyecto de ley orgánica de extinción de dominio. Esta iniciativa parlamentaria que acaba de ser aprobada y presentada a la Asamblea Nacional. Que de manera especial hemos convocado para discusión de un instrumento tan importante, el doctor Larry Daboe, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, y Edgar Alejandro Melo, director general del Servicio Especializado para la Administración y Enajenación de Bienes Asegurados o Incautados, Decomisados o Confiscados. Han colaborado con la Comisión Legislativa que trabajó este instrumento de ley que hoy estamos trayendo a primera discusión. Voy a dejar el derecho de palabra al diputado Luis Eduardo Martínez. Solicita la tribuna de oradores, se le concede.
Una vez presentado el proyecto de ley, inicia la presentación de las consideraciones, las apreciaciones de la Cámara Parlamentaria sobre estos propósitos de la ley que se está debatiendo en primera discusión. Será el diputado Luis Eduardo Martínez, representante de la oposición vinculada a la Asamblea Nacional, quien dé las consideraciones en torno a lo que piensa este bloque político de la Asamblea Nacional. Hermanas venezolanos, cito. Pativilca, Perú, 12 de enero de 1824. Teniendo presente que una de las principales causas de los desastres en que se ha visto envuelta la República ha sido la escandalosa dilapidación de sus fondos por algunos funcionarios que han intervenido en ellos, que el único medio de extirpar radicalmente este desorden es dictar medidas fuertes, extraordinarias, he venido en decretar y decreto. Artículo primero, todo funcionario público a quien se le convenciere en juicio sumario de haber malversado o tomado para sí de los fondos públicos de 10 pesos para arriba, queda sujeto a la pena capital. Artículo segundo, los jueces a quienes según la ley compete este juicio, que en su caso no procediese conforme a este decreto, serán condenados a la misma pena. Artículo tercero, todo individuo puede acusar a los funcionarios públicos del delito que indica el artículo primero. Artículo cuarto, se ordena fijar el texto del decreto o ley en todas las oficinas de los puestos republicanos con el fin de que se cumpla inmediatamente. Simón Bolívar, fin de la cita. Hemos dado una primera lectura al proyecto de ley propuesto, con su correspondiente exposición de motivos, que en boca del diputado Diosdado Cabello hemos oído minutos atrás. La oposición democrática presente en la soberana y legítima Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela la votará positivamente en primera discusión y se reserva su derecho a hacer sus observaciones y sugerir correcciones, si este fuese el caso, en la comisión a la cual se remita y en la segunda discusión. Repudiamos de la manera más categórica la corrupción en cualquier tiempo y cualquiera que sean los responsables, y exigimos la mayor severidad, las mayores penas en el marco de la Constitución Nacional y de la legislación vigente contra quienes sean encontrados culpables de cualquier ilícito. Reclamamos también extremar las medidas de control en la gestión pública. Exhortamos a multiplicar el control ciudadano y sugerimos promover y sembrar una cultura de valores. Que cada escuela, cada liceo, cada universidad se convierta en un centro de formación de ciudadanos honestos y probos ayudará en mucho a abatir este flagelo tan viejo como la República. En Doña Bárbara de Rómulo Gallegos, el mal es temporal, la verdad y la justicia imperarán por siempre. Que entre todos y todas, diputados y diputadas, impongamos la verdad y la justicia por siempre. Nada menos que tal espera de nosotros el pueblo venezolano, sin flaquear, sin vacilar, porque recordando otra vez al cierre al Padre Libertador, vacilar es perdernos. Muchísimas gracias. Gracias, diputado. Me permito, tengo el derecho a palabra yo, disculpe, diputado. Me permito hacer algunas opiniones acerca de este proceso, de esta batalla que ha emprendido el presidente Nicolás Maduro en contra de cualquier forma de corrupción en cualquier nivel, y hemos demostrado con hechos
con procesos, con realidades, con valentía, que esto va hasta lo más profundo de cualquier acción en contra del pueblo de Venezuela. Sea quien sea, caiga quien caiga. Algunos pueden considerar, o podían, ya yo creo que sería alguien que está extrañado de la realidad, podían considerar que eso no era sino una consigna, sea quien sea, caiga quien caiga. A estas alturas, visto como se ha visto, que en horas tan recientes como hace menos de 24 horas, se continuó con ese proceso de descabezar a corruptos, a corruptas, a aquellos que traicionaron su juramento ante el pueblo de Venezuela, aquellos que de manera brutal, de manera salvaje, se favorecieron de consecuencias del bloqueo, de consecuencias de las acciones contra Venezuela, porque estos procesos y estos hechos de corrupción son complementarios de las acciones del imperio norteamericano en contra del pueblo de Venezuela. Porque ante la dificultad de poder avanzar en el derecho pleno que tiene un pueblo como el pueblo de Venezuela de ejercer libremente su soberanía, su sistema financiero, su economía, Venezuela ha tenido que buscar resolver los temas de los ingresos de la República. Pero estos, aprovechándose de esas circunstancias especiales, recurrieron a formas brutales de violación del juramento, no solamente con el pueblo, sino también con su honor, con sus padres, con sus ancestros, con sus ideas, con sus hermanos de lucha. Yo me pregunto, ¿qué pensará un corrupto o una corrupta de esa, del hermano que tiene al lado, luchando en contra de la peor agresión que esta República ha sufrido? ¿Qué pensará? ¿Se burlará en secreto? ¿Considerará que esos son tontos? ¿Considerará que él es más vivo que ese hermano que tiene al lado y que no es corrupto? Porque si no atendemos el tema de la corrupción como un verdadero sistema, es un verdadero sistema social, económico, político, psicológico, moral, ético, no vamos a poder resolverlo. No vamos a poder deslastrarnos de esa basura que es la corrupción y esa basura que son las corruptas y los corruptos. Me explico brevemente respecto a lo del sistema. La costumbre venezolana, en la Cuarta República principalmente, era que muy pocas veces se señalaba la corrupción. Y las pocas veces que se señalaba la corrupción, se señalaba al corrupto. Y las muy pocas veces que se señalaba al corrupto, se señalaba al corrupto de poca monta, el chinito de Recade. ¿Cuándo se vio un corruptor, un banquero, un financista, un empresario, un constructor, al menos señalado, no digo yo imputado, al menos señalado por hechos de corrupción en la Cuarta República? Y aquí quiero insistir en esa parte del sistema, que es el corruptor, y que de manera pasmosa se repiten los apellidos y se repiten los modus operandi. Y se repite el tipo de gente que corrompe a funcionarios. Y por eso me pregunto, ¿cómo puede una persona que está en esta lucha convertirse en un esclavo
de ese que le ofrece el negocio, de ese que tiene un banco y le dice, meter la plata aquí en este banco, de ese que le dice, con esta plata que nos robamos de PDVSA, vamos a construir una torre en las Mercedes. ¿Cómo puede volverse esclavo de un inmoral? Porque en el fondo es lo que terminan siendo. Se convierten en mercancía. No hay nada más capitalista que la noción y el concepto de la corrupción. No hay nada más capitalista que eso. Porque el funcionario no es otra cosa, para el capitalista corrupto y corruptor, ¿qué moneda de cambio? Dame este barco aquí, dame estas briquetas allá, y yo me las llevo, y a ti te toca una parte. Y no te preocupes, que yo te la guardo, la plata. Y no te preocupes, ¿cuántas veces? Yo conozco el caso de un exalcalde de la oposición, un traidor, porque ese es otro elemento indisoluble con el hecho de la corrupción. Y los que buscan atacar a esta revolución lo saben. ¿Cómo arrancan los gringos a captar gente? ¿Cómo arrancan? Corrompiéndolo. Primero es la plata, después es la traición. Si no, pregúntenle a Rafael Ramírez. Primero es la plata, y la plata, y la acumulación de plata, y después la traición. Y después de la traición, cuando esta revolución va a fondo e imputa a un corrupto, de la noche a la mañana se convierte en un preclaro dirigente de la oposición venezolana. Siendo como son, no otra cosa que redomados ladrones. Que ladrones, traidores, no son otra cosa que eso. Pues este alcalde, que después, por cierto, compitió conmigo a la alcaldía de Caracas, y gracias a Dios el pueblo de Caracas lo revolcó, no es Stalin González. Es Ismael García. La plata se la tenía, un compadre. Un compadre que tenía los reales, que se robó en una alcaldía en el estado de Aragua. Y el compadre se murió. Y Ismael García fue a decirle a la viuda del compadre, mira, que esa plata es mía. No, esa plata no es suya. Ladrón que roba ladrón. Esa señora tiene 100 años de perdón. Pero si existiera la ley de extinción de dominio, ni el ladrón de Ismael García, ni el ladrón del compadre, ni la ladrona perdonada, se hubieran quedado con esos recursos, con esos reales. Porque hay una ley que permite que el Estado recupere lo que estos se robaron. E insisto, ¿ustedes creen que esos empresarios o banqueros o financistas o narcotraficantes o corredores de bolsa o propietarios de bancos en el extranjero? Es una pregunta muy interesante. ¿Cuántos bancos tiene en el extranjero Rafael Ramírez? ¿Cuáles nacionalidades tiene en el extranjero Rafael Ramírez? Imagínense ustedes. Yo que nací en la parte francoparlante de Barquisimeto, del cielo, yo nací en la parte angloparlante de Barquisimeto, jamás soñaría con tener una nacionalidad andorriana. Rafael Ramírez es de Andorra, nacido en Andorra, nacido en Liechtenstein. Y también tiene la nacionalidad italiana. Y tiene una fracción aquí, claro. Pequeñita, pero la tiene. La tiene. Entonces, ¿el corruptor qué hace? El corruptor, apenas meten preso al corrupto, dice, bueno, hermanito, a disfrutar, que el mundo se va a acabar. Y se queda con las lanchas, se queda con los edificios, se queda con la plata, se queda con las mansiones, y si es más o menos buena gente, y ninguno lo es, le dice, cuando te suelten al corrupto, yo te guardo tu cosa aquí. Pero se queda con todo.
Porque ¿de qué se aprovechan? Se aprovechan de los vacíos legales, se aprovechan de la corrupción en el sistema de justicia también, porque en un descuido, en un ráspalo, le devuelven los yates, le devuelven los aviones, le devuelven las mansiones, le devuelven las empresas, le devuelven las torres. Y además, el otro elemento es, en ese sistema, ¿quién es la víctima? ¿Quién es el sujeto del robo? ¿Quién fue robado? El pueblo de la República Bolivariana de Venezuela. Por tanto, no es procedente para resarcir, para reparar a ese pueblo de ese robo, esperar a que el juicio transcurra y vaya y mece y aparece, ojalá que no, un fiscal corrupto y dame aquí y yo te devuelvo tu cosa, o aparece, ojalá que no, un juez corrupto, porque hay 4 jueces presos ya y vamos por más. Esos jueces vendedores de sentencias, esos jueces que le dan medidas sustitutivas a los narcotraficantes. Su braguita anaranjada, papá. Que se vayan midiendo la braga anaranjada. Que tenemos de varias tallas. XL, LM, tenemos de varias tallas. Entonces, ¿cómo hace la República Bolivariana de Venezuela para reparar al afectado? Y esa es otra cosa. La principal traición, traicionaste tus ideales, traicionaste a tus hermanos de lucha, traicionaste a tus ancestros, a tus padres, a tus abuelos, a las luchas de tus padres, traicionaste a tus hijos, traicionaste todo lo bueno que puede tener un ser humano, la palabra, la lealtad, todo eso lo traicionaste. Pero la mayor traición fue al pueblo que confió en ti al darte la responsabilidad. Esa es la mayor traición. Y es casi que un diagnóstico psicológico. Cuando uno empieza a indagar, entonces cuando uno empieza a ver más a esos corruptos en la tarima, patria socialista, hermana, los empieza a ver como a Ramírez, como a estos corruptos, como el que sacamos de aquí y le llenamos la inmunidad. Ya sabía que íbamos tras él, o se lo sospechaba en todo caso. Entonces la mayor traición es con ese pueblo. La mayor mentira fue hacia ese pueblo. Y ese pueblo tiene que ser resarcido, tiene que ser reparado. Y quizás jamás será suficiente. Pero por lo menos hay que quitarles todo. Todo lo que compraron producto de la corrupción. Absolutamente todo. En la forma y el modo que está establecido en esa ley de extinción de dominio, que además no es ninguna ley draconiana inventada por la República Bolivariana de Venezuela, no. Está basada en una ley modelo elaborada por la Organización de Naciones Unidas, porque si algo produce la corrupción es mayor pobreza, es mayor dificultad económica. Aquí está, mira, esta es la ley modelo de Naciones Unidas sobre extinción de dominio. De esta ley modelo hemos redactado la ley venezolana. Hay leyes de extinción de dominio en Argentina para recuperar los bienes robados durante la dictadura. En Bolivia, en Perú, en Honduras, en Colombia. Solo que, bueno, no voy a opinar sobre el país distinto al nuestro. No puede ser, ser irresponsable, como decía Diosdado, que esos barcos que se robaron se pierdan por falta de mantenimiento o porque un juez
felón se los devuelve a los ladrones. Hay que recuperar rápidamente esos barcos y que el Estado venezolano disponga rápidamente de ellos y que el Estado venezolano le devuelva el producto de la recuperación al pueblo. Las torres, las grandes mansiones, el dinero, todo, porque eso que se lo robaron sabiendo el daño que le estaban haciendo al pueblo de Venezuela. Porque no es solamente el hecho de que te gusta el dinero, es que eres una pedazo de basura, sabiendo lo que eso le provocaba al pueblo de Venezuela, las dificultades adicionales al pueblo de Venezuela. Y aún así, como la basura que eres, te robaste ese dinero. Porque son eso, basura. Y cuando les cae todo el peso de la ley, piensen en mis hijos. Y tú pensaste en tus hijos, ladrón. Tú pensaste en tus hijos, felón. Tú pensaste en ese pueblo que está ahí luchando en la calle para sacar adelante en paz esta revolución. Este pueblo que tiene muchos más valores que lo que tú demostraste en el ejercicio de un cargo público. Así que esta lucha adquiere dos vías de acción. Van a ir presos, es que hay que repetirlo muchas veces, porque es que como que no creen. Van a ir presos, van a ir presas. Las ladronas y los ladrones, estén donde estén, sean quien sea, ejerzan el cargo que ejerzan, van presos. Pero por otra parte, no es, como escuché decir alguno de la fracción Ramírez, no, yo voy a estar aquí 5 años, 6 años preso, y después voy a disfrutar mi apartamento en París, el palacio que es vecino del palacio de Rafael Ramírez en Roma, en la Toscana, no es en Roma, es en la Toscana. No, esta vez no. Esta vez vas preso y atendiendo la letra de la ley de extinción de dominio, te vamos a quitar todo lo que te robaste, te vamos a quitar todo lo que te compraste con lo que te robaste, te vamos a quitar todo lo que vendiste para tapar lo que te robaste. En respeto estricto de la letra constitucional y los derechos humanos, sí, pero también hay que defender los derechos humanos del pueblo de Venezuela. El derecho que tiene el pueblo de Venezuela a la salud, al salario, a la educación, a la cultura, a la alimentación. Todo eso, como está establecido en la ley, que se recupere, pues se le entregará en base a ese instrumento de ley para que el presidente Maduro pueda, con esa ley, recuperar el robo y reparar y resarcir, que es lo más importante. Lo más importante es decirle al pueblo de Venezuela que esta vez no se burlaron de ellos y que esta vez no se burlaron de nosotros. Que en todo caso vamos a emprender todo lo que tenga que ser emprendido para evitar burlas, para evitar vacíos legales, para evitar jueces corruptos, fiscales corruptos. ¿Cuántas personas todavía tienen casos por corrupción de la Cuarta República y andan por ahí? ¿Andan por ahí? ¿Cuántos? No les nombré ahorita el caso de Ismael García, que al testaferro se le murió. Es que también tiene mala suerte ese pendejo. Se le murió el testaferro, pero él siguió robando, no crean que lo robó después. Después robó en Cúcuta, se robó en Cúcuta la plata de la supuesta ayuda humanitaria. Entre los que se la robó Ismael García. Yo creo que una cosa fundamental para aniquilar ese sistema es que la gente deje de ver
a corruptos y a corruptores que se salen con la suya. Que la gente deje de tener esa sensación de que todavía hay gente, hay corruptos imputados o corruptos que fueron mencionados en la Cuarta República y todavía hacen política. De los corruptos que se robaron los dineros que le pertenecen a los venezolanos y que están en libertad. La gente tiene que sentir, está bien, duele, sí duele, da mucha rabia. Cuando uno que se sentaba aquí, junto a ustedes, resultó ser un traidor, un corrupto, un ladrón, un felón. Y aquí yo vuelvo a insistir, perdónenme si soy un poco grosero. Ustedes tienen que ver para los lados, diputados y diputadas. Ustedes tienen que ver para los lados. Eso no los convierte en un delator. Eso los convierte en un ser decente, en un revolucionario. Ustedes tienen que advertir. Ustedes tienen que señalar. Les digo lo mismo que les dije con aquel caso de la diputada de Zulia. Y nadie vio nada. Y nadie se dio cuenta. Y nadie pudo mandarme un mensajito de texto. Nadie ve nada. Ustedes tienen que ver, diputados. Es su responsabilidad. Es su obligación constitucional. Duele. Pero en el desarrollo de los acontecimientos van a aparecer corruptos y corruptores que hacen política en el campo opositor. Y van a aparecer corruptores que financian partidos de oposición completo. Toma. No los vayan a convertir en presos políticos. No los vayan a convertir en foto de un afiche, porque son simples y vulgares ladrones. ¿Qué es una persona que se roba 2.000 millones de dólares cada año desde el año 19, 19, 20, 21 y 22? 2.000 millones de dólares por año se roba Juan Guaidó, que se los entregan sin control, sin ningún tipo de ejercicio. 2.000 millones de dólares. Después no lo pongan porque he visto solicitudes de amnistías de alcaldes que están incursos en hechos de corrupción y militan en Acción Democrática, o militan en Un Nuevo Tiempo, o militan en Primero Justicia. Libertad para el alcalde tal, si lo que es un ladrón. Después no los quiero ver pidiendo libertad para ese preso político o para esos presos políticos. No son presos políticos, es un político corrupto, es un ladrón, es un felón. Y yo sé que ustedes hacen aspaviento, bueno, métanlo preso. La única advertencia que les hago es que cuando lo metamos preso, no vengan a pedir la libertad de Juan Guaidó, porque los veré. Los veré. Entonces yo les pido, diputadas y diputados, que seamos inflexibles con esta ley de extinción de dominio. Que busquemos, que desarrollemos, más allá de lo que está ya presentado, que es una ley de mucho valor, que incorporemos, por ejemplo, que no está en la ley, la revisé, el tema de la protección de los testigos. Hay un tema de recompensa a los testigos, pero también deberíamos incorporar la protección de testigos en este proceso, porque los corruptos y los corruptores tienen poder, tienen plata. Que llevemos eso a consulta y que además contribuya esta ley a algo que es fundamental para aniquilar el sistema de la corrupción. Los valores,
los valores. No hay plata en el mundo que compre a un ser humano que tenga valores, valores éticos, valores morales, valores revolucionarios verdaderos. Que sean los valores los que nos acompañen de manera permanente, queridas diputadas y queridos diputados. Yo siento que esta Asamblea colabora y debe continuar colaborando con esta cruzada que ha emprendido el presidente Maduro y que no le ha importado, no le ha importado todas las manipulaciones mediáticas, no le ha importado los cálculos políticos. Fue de las primeras cosas que dijo: esto lo hacemos sin cálculo político. Esto lo hacemos para salvar y mantener viva el alma de la revolución venezolana. Y yo creo que cada día que pasa en esta cruzada hay corruptas y corruptos diciéndose eso de que sea quien sea y caiga quien caiga, como que es verdad. Y es verdad. Las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar en primera discusión la ley de extinción de dominio presentada en el día de hoy en la Asamblea Nacional de Venezuela, sírvase manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado por unanimidad. Estoy obligado a votar el carácter orgánico de la ley. Las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con el carácter orgánico de la ley orgánica de extinción de dominio, sírvase manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado por unanimidad. Remítase a la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional de Venezuela para que sea consultada, discutida, abundada por las diputadas, los diputados y el pueblo de Venezuela y sea traído de manera perentoria para su aprobación en la Asamblea Nacional. Siguiente punto del orden del día, ciudadana secretaria. Agotada la agenda del día, ciudadano presidente. En consecuencia, se levanta la sesión. Por razones de trabajo que se deben realizar en la Asamblea Nacional, en el edificio del Capitolio, el que destrozó el corrupto de Guaidó y sus amigos, que tenemos que hacer los trabajos necesarios en la cúpula. Quiero informarles, no se vayan a sentir tristes por eso, que no habrá sesión la semana que viene. Nos vemos la semana después de Semana Santa. De esta forma culmina una sesión más ordinaria de la Asamblea Nacional. El día de hoy aprobada en primera discusión este proyecto de ley orgánica de extinción de dominio, cuyo propósito es darle herramientas al Estado venezolano para identificar, localizar y recuperar los bienes que le hayan sido incautados o identificados a ciudadanos o ciudadanas que estén inmersos en hechos de corrupción, narcotráfico y que hayan atentado contra el patrimonio de los venezolanos y las venezolanas. Esta es la información que podemos...